Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo en versión confinamiento. Yo me quedo en casa. A mí me gusta más Apocalipsis Zombie, pero parece ser que no es políticamente correcto. Pero esta es otra historia, ¿eh? Esto, como verán, hay dos personas, extraordinarias personas, porque... No somos zombies. Son dos extraordinarias y buenísimas personas, dos maravillosas y guapísimas mujeres que ya estuvieron aquí y que lo hicieron en otros programas cuando se podía ir a restaurantes y a bares, ¿verdad? Verónica Mecdon y Kay Echavarría. ¿Qué tal estáis, Verónica? ¿Qué tal estás? Hola. Súper. Muy bien. Muy bien, Mariano. Hola, Verónica. Amor, angelito. ¿Qué eres, angelito? Qué bien te veo, preciosa. Como verán, se han puesto emocionadamente cariñosas entre ellas porque se llevan muy bien, además. Y yo, gracias a Kay, es por la que conozco a Verónica. Y la verdad es que... Yo hablé con Verónica que el próximo programa que íbamos a hacer era jugando al golf, pero ¿quién demonios se iba a pensar esto? Oye, en un mes jugamos, tranquilo. Mira, es que Kay y yo nos conocimos un día de un desfile que yo en mi vida había hecho, era mi segundo desfile. Fue vernos, mirarnos, empezamos a hablar y todo en nuestras vidas era como que encajaba, fue mágico, fue una cosa... que yo alucinaba ante ella, pero de repente fue como que todo lo que hablábamos pensábamos lo mismo, nos pasaba lo mismo, una pasada. Cierto, o sea, muy, nada, cierto, pero... muy cierto, una bella persona. Una bella persona eres, Verónica. Ahí te ves la energía y la empatía, o sea, la energía que fluye y que se mezcla con la de la otra persona es brutal. Es que es brutal lo que somos, ¿no? Así somos los Piscis. Es que somos Piscis. Si es que era todo, y hoy nos vestimos las dos de camisa azul, todo, si es que yo nunca me pongo camisa azul, pero digo, a ver, me voy a arreglar porque estoy harta de estar en chándal, pero algo también formal, no te vas a poner aquí el collar y súper vestida, pues las dos igual, hija mía. Loca por vestirme, yo me he puesto un poquito más arregladita de maquillaje, digo yo, un poco fashion, las botas y todo. No se ve. Loca. Estaba, digo, este es mi momento, así que arreglarte, Kay. Me siento como si estuviera, vamos, tomándome el aperitivo. Oye, pues yo en el mes que llevamos aislados, o mes y medio, todas las mañanas me he arreglado, me he maquillado, porque digo, es que no puedo parar, tiene que ser lo mismo. O sea, ¿sabes lo que te digo? Eso sí, me he dado pues eso al vinito que antes no bebía, tomo más helados, me he dado algunas... Ah, qué bueno. Sí, pero yo sí que me he arreglado por las mañanas, no me he dejado. Gracias a tus helados de Häagen-Dazs he engordado 5 kilitos, ¿eh, Verónica? te voy a matar. Y encima ahora la promoción de que te regalen una tarrina... Te regala una tarrina, voy a ordenar 5 más. Pero a ver, Kay, hay que tomar los helados, porque es que, bueno, hablaremos de reinventarnos, ¿no? Nosotros nos hemos reinventado llevando el helado Häagen-Dazs, como dice muy bien Kay, a las casas, que no lo habíamos hecho en 32 años. Pero es que eso va acompañado con una tabla de gimnasia, que viene dentro de la tapa. ¿Y los helados ecológicos cuándo lo van a sacar? Tenemos una línea, pero ¿qué puedes creer que al final nadie los compra? ¿Orgánica? Tenemos una que son de espinacas, otros de mango natural, todo natural. Y no te creas que luego tienen salida para un, por ahora, un 1% de la población. Si es que no estamos todavía preparados. Clarísima que va a cambiar la cosa. Va a cambiar la cosa, igual como va a cambiar la moda. La moda va a ser lo mismo. La ropa ahora mismo creo que va a ser una ropa más duradera. Más duradera, más ponible y que sea y que aporte algo también al mundo, al medio ambiente, y es de eso que vamos a hablar un poquito ahora. Mariano, a ver, pregúntanos cositas. Es que yo me estoy tomando aquí un vino, a ver, yo con otra. Es que me siento que te hemos invadido, es decir, estamos ahí las dos como dos marujas hablando, pero espérate que tenemos a Mariano en la otra línea. La realidad es que yo lo que quería saber, primero es cómo estáis llevando todo esto, cómo lo lleváis, ¿no? Que son pues muchos días, vamos camino del segundo mes ya, ¿eh?
Pues mira, empiezo yo, Key. Sí, claro. Mira, yo doy gracias todo el rato primero porque tengo la suerte de vivir en una casa que tengo un pequeño jardín, con lo cual tengo un desahogo. Luego la suerte de tener perro. Yo todas las mañanas he seguido paseando al perro con las instrucciones que han dado, pues no de más de 15, 10 minutos, y eso me ha dado un respiro. He salido a hacer la compra cada 10, 12 días. Mi marido no, porque tiene asma, es el que se ha quedado el mes y medio en casa. Y luego, gracias a Dios, que me llevo bien con mi marido, que me cae bien. Y eso también, no, es que es muy importante, es que es vital. Entonces ha sido también una especie de luna de miel otra vez los dos juntitos, porque todos los tres hijos con los yernos, las nueras y los nietos están en sus respectivas casas. Así que en eso yo los dos primeros días lloraba por todo, me dio un bajón, lo tengo que reconocer, porque solo pensar, a ver, el no controlar lo que iba a pasar y preguntarme, pero que voy a estar X meses sin ver a mis nietos y mis hijos, me dio bajón. Pero luego, como yo soy una persona que digo, venga, acción, reacción, a por todo, cambié el chip y bueno, y gracias al Zoom y gracias a todo esto. Y luego me he acordado mucho de las guerras, fíjate, cómo vivía la gente en las guerras sin comida, metidos en sus casas, con frío, sin medios de comunicación. Digo, es que lo nuestro no es nada. No, efectivamente ahora mismo no. Pero de todas maneras dejaré al gobierno que siga gestionando. A lo mejor llegamos a ello, no hay ningún problema. Solo es darle tiempo. Eso me ha preocupado más que el aislamiento. Pensar, porque tengo un montón de amigos venezolanos, que vamos por ese camino. Eso es lo que más miedo me da hoy por hoy, te diré. No es que me meta con este gobierno, es el gobierno de todos lados. Recordar a Boris Johnson diciendo, no, no, nosotros vamos a seguir así, no hay ningún problema, es como una gripe, sigamos adelante, ¡pum! Adentro de un hospital y salva la vida porque un portugués que tenía que haber echado con el Brexit le cuida durante 48 horas y le da oxígeno. Porque si hubiera aplicado el Brexit ya estaría fuera el portugués y él hubiera muerto. Así todo, o sea, es que tenemos unos gobernantes en el mundo que son un ejemplo de bien hacer y de acertar para todo. Y más en una pandemia que se está llevando millones de personas por delante, o se va a llevar, puede llevarse millones de personas por delante. Pero bueno, ya se me pasó, ya se me pasó. Esto, por cierto, yo lo estoy pasando y gracias a Dios, muy suave, ¿eh? Muy suave. Claro, yo tampoco he querido, como le digo a muchas amigas que están todo el rato con los chats de política, de tal, mira, es que no podéis No, eso. envenenaros, ni, o sea, tenéis que estar en paz, con una energía positiva. Entonces yo me he desconectado mucho, veía las noticias, pero no todo el rato, toda por la mañana, por la tarde, todos los mensajes que mandaban, porque es que la angustia no puedes vivir con ella estos meses, es lo menos que puedes, no, no puedes hacer eso. Correcto, exacto. No, es horrible porque además las noticias también están en guerra, ¿eh? Los medios de prensa están en guerra y están soltando uno contra otro y es horrible. ¿Qué tal lo llevas tú, Kay? Que no te he dejado hablar, que me he puesto. Como Verónica y yo al principio. Pues mira, yo la verdad que lo llevo bastante bien. Fíjate lo que te digo. Claro que no voy a decir que por estas circunstancias que son tristes, por algunas personas que lo están sufriendo, los familiares que tengo Claro. también amigos que se le han muerto y todo eso, pero personalmente, gracias a Dios, mi hermana estuvo, que vive en Nueva York, estuvo también con el coronavirus, lo pasó, pero personalmente yo te juro que para mí ha sido algo que como vuelvo y reafirmo, es como, no en esta circunstancia que hubiese pasado, pero estaba esperando un momento de relax así en mi vida, porque no sabe cómo lo he aprovechado. No sabe, lo he aprovechado al máximo. O sea, todavía me faltan días para terminar lo que tengo que hacer en casa, porque lo he aprovechado muchísimo, muchísimo. He pintado mi casa, que estaba loca por pintarla todo el año. Mi armario lo he reformado totalmente, totalmente. He sacado cosas, he sacado fundas para donar, para regalar. He organizado los trasteros, que tengo tres.
Entonces tenía que organizar el trastero. El trastero. ¿Qué te puedo decir? Y todavía me faltan cosas para hacer. O sea que para mí, claro que sí. La única cosa que yo he sentido, tristeza, si puedo decir tristeza, como dije antes, es la muerte de la madre de mis amigos y claro, algunos. Claro, eso es lo único. Pero después, el provecho que yo he sacado a todo esto ha sido increíble. Increíble porque me ha dado tiempo de muchas cosas, de pensar, de meditar, de llenarme de muchas cosas bonitas. O sea que yo soy muy espiritual. Y como soy muy, muy espiritual, pues ahora es como todo ver esos amaneceres tan lindos. Han visto esos arcoíris que han aparecido en los cielos, pues para mí eso me inspira mucho a hablar con mis ángeles, a conectarme con ellos. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que un momento dentro de todo lo malo que cabe a mí, esto me ha, y yo creo que es para lo que en realidad ha pasado esto. Ya sea una cosa independiente de que lo hayan provocado, no lo hayan provocado, de que el universo, de que esto, pero sea como sea, lo que sea, tenía que pasar, ¿no? Tenía que pasar para que nosotros empecemos a equilibrarnos, a mantener un equilibrio y a encontrar todas esas cosas bonitas que tenemos dentro y que todavía por falta de tiempo, por X razones, no lo hemos encontrado. Íbamos muy rápido y mucha sí. gente me demasiado. Que se demasiado. Han dado cuenta que tenían que parar, que han descansado, como los memes que mandan, que me he reído bastante, eso ha sido lo único bueno en las redes sociales. Dice, he estado hablando con mi mujer, dice, y me cae de puta madre. No se había dado cuenta, claro, exactamente. Hay historias bonitas también de amigas mías que veían a sus maridos los fines de semana y cuando hacemos Zoom, una dijo, oye, dice, yo ahora que he convivido con mi marido, dice, me doy cuenta que es la persona con la que quiero vivir el resto de mi vida. Y se veían sábado y domingo y era una relación que no, que tendía a perderse, ¿no? No, eso es una prueba de fuego, es una prueba de fuego totalmente para las parejas, para también muchas parejas que todavía creo que se siguen queriendo, pero que no, que podría haber tenido un fracaso en un futuro y ahora lo pueden reforzar. Es una prueba de fuego para todo el mundo. Yo he pasado una, ¿eh? Es una prueba de fuego que los que salen ganando en esta prueba es la gente positiva, porque tú has exactamente. Pasado. Claro, tú, es todo esto. Si eres una persona negativa, te pones con más rabia, o sea, es peor. Pero una persona positiva, como tú dices, en vez de decir qué horror lo que ha pasado, piensas, bueno, esto es porque tenía que pensar que íbamos mal en esto, tengo que cambiar en lo otro. Es que yo creo que no conozco una sola persona, creo que no puede haber una sola persona que no pueda decir que le puede haber sacado provecho a esto. De alguna manera u otra, le tiene que haber sacado provecho a pues esto. Depende de la de alguna manera. Porque tengo amigas que han estado tan focalizadas en la política que están que muerden. Y eso es fatal, es que es verdad. Tienen una rabia y una ira dentro que es que eso no es bueno. Déjame una cosa, voy a hacer una parada aquí. Hacemos una parada aquí y vamos a los anuncios que todavía nos quedan, gracias a Dios. Entonces, me permiten comer en tiempo de crisis. Oye, Mariano, luego te pregunta cosita que te está viendo. No, a mí me está encantando y además estoy pensando en hacerlo permanente. Con las semanas, pero lo hago por otras. Sería genial. Oye, esto, volvemos ahora mismo. Pero suscríbanse, Golfi no tiene coronavirus. Yo sí, yo no voy a su casa, Golfi sí. Pero es carnívoro, o sea que, por favor, suscríbanse para evitar que se coma su comida, se la lleve permanentemente, me la traiga a mí. No. Suscríbanse, es mucho mejor. Volvemos ahora mismo, no se vayan. Chao, chao. Ahora mismo estamos de vuelta. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria?
Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado. No, no me mandes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales
para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! Aquí estamos, segunda parte, y bueno, y no han parado de hablar mientras que estábamos en la estaban hablando. Ah, por cierto, una cosa que os quería comentar, como esto continúe, es decir, en el próximo programa yo voy a tener las mismas merenas que vosotras, pero esta es otra historia. Contarme cosas de Häagen-Dazs, que estabas hablando además, que yo no he visto la promoción, si no hubiera ganado 5 kilos más de los que he ganado. Que el sabor ha cambiado, estabas diciendo, ¿no? No te la he mandado por tu bien. Sí, sí, he has hecho bien. El gatito es un favor, fíjate qué buena soy. Sí, no, aquí está absolutamente prohibido el tema del... Porque es que si no engordamos una barbaridad. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú has ganado 5 kilos por culpa de la promoción de Kate, del envío masivo de... De Verónica, 5 kilos por la culpa de Verónica. Me manda una promoción estupenda de Häagen-Dazs, que te lo traen a casa, y yo, claro, pues por supuesto. Y la verdad es que tienen un sabor tan diferente a lo que de los supermercados, que fue extraordinario. Y yo, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué no lo sirven casi siempre? Entonces, ¿a qué se debe eso, Verónica? ¿A que tenemos el sabor diferente? Y la tajina más duradera. Sí, pero te digo por qué. Rompe la tajina. Nosotros tenemos un congelador gigante donde va el producto, ¿vale? Del tráiler que viene de Francia o de donde se fabrica. Viene al congelador, de ahí lo llevamos a las tiendas. Tú llegas a la tienda y ¿cuánto tardas en llegar a tu casa? 10 minutos, 15 minutos, ya ha perdido frío. Lo vuelves a congelar y como se te haya descongelado encima, el proceso ya va mal. ¿Qué pasa? Que nosotros directamente del camión de donde se fabrica al congelador nuestro, a los camiones congeladores y a tu casa que lo metes al congelador, no ha perdido nada de frío. Es perfecto, pero en 32 años no lo habíamos... Claro, no hay rotura de la cadena de frío ni ha pedido nada. El sabor es increíble. O sea, ha sido este aislamiento en el que nos ha... El que amigas mías que me decían, joder, es que ahora no hay helados en ningún sitio, porque como no está abierto todo, nosotros tenemos el helado en restaurantes, hoteles, supermercados, gasolineras, pero habían cerrado muchos sitios. Pues entonces es cuando dije, oye, Carlos, que hay un montón de amigas que me preguntan que quieren helado y no iba yo a llevárselo. Así empecé y al final dije, oye, vamos a montarlo para estos 2 meses, ¿no? Para la gente. Me imagino entonces que seguiréis haciendo eso. Es lo que ahora seguiréis haciendo, ¿no? Eso es lo que no sabemos qué va a pasar después de esto. ¿Qué va a pasar con toda la gente que está pidiendo el pescado, la carne, la fruta? Los que no han salido de casa y no han ido a comprar, lo están pidiendo todo online. ¿Creéis que vas a seguir esto después del confinamiento o vamos a volver a ir a la calle a comprar? No lo sé. Sí, y muy bien, buena pregunta, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, me encanta que diga que no lo sabes. ¿Sabes qué? Una de las cosas que cuando empezó a llegar esto, aparte de que te he dicho que lo he disfrutado muchísimo porque he hecho muchas cosas, es que ahí está. No, ¿para qué vas a pensar lo que va a pensar luego? No sabemos, no sabemos el día a día. Vámonos al día a día. Mientras tanto, vamos a hacer del tiempo que tenemos otras cosas. No sabes todo lo que yo me he... Bueno, que os voy a presentar luego hasta dónde fue mi imaginación, que nunca me lo creía que iba a ir tan lejos. ¿Vale? Pero de todo esto he hecho cosas que me he quedado yo misma. Luego lo voy a enseñar lo que he hecho. Para no dártelo todo ahora mismo. Oye, yo decía que tenemos 5 minutos porque si no luego el Zoom se corta, que estoy utilizando la versión gratis y me acaba de salir un aviso. Tiene usted poco tiempo y tal. O sea que tenerlo presente que en 5 minutos corto y empiezo otra vez. ¿Vale? Entonces, bueno, evidentemente la ventaja que tenemos es la actitud que tenéis, ¿no? Yo creo que estaba diciendo Verónica que hay que ser positivo, que los positivos son los que van a salir de esta, porque es que es así, ¿no?
pero también tendremos que tirar de todos los que no quieran salir o no puedan salir, ¿no? Yo creo que es básico, porque si no se nos queda atrás medio país y medio mundo, ¿no? Pues sí, a ver, también, yo sabes lo que creo que ha pasado, porque lo he visto en mí, yo tengo un marido que es muy luchador y visionario, y en febrero ya me mandó ir a comprar latas de fabada, leche condensada, las típicas cosas, y decía, pero qué negativo, pero qué loco, ya se puso en su empresa a mover las cosas para lo que venía. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, en Portugal, en Australia, bueno, ha habido algunos países donde ha habido gente con la actitud de mi marido, que se han adelantado y han cerrado las fronteras en febrero y se han puesto las pilas, y luego ha habido gente como yo y como el resto y como la mayoría, que estaba ahí, pero a nosotros no nos va a pasar, y entonces se nos ha venido todo encima. Entonces la actitud creo que es tan importante en todo, en sacar las empresas adelante, sí, sí. En ver si tú de esto sacas algo en claro y cambias tu vida mejor. Ha sido básico, si tuviéramos tenido una gente visionaria, pues si hubieran cerrado antes las... los aviones, las llegadas de aviones, las fronteras, pero eso pasó en los países donde había un líder con esa visión, que es, hay muy poca gente así. Poca, efectivamente, muy poca. Fíjate, yo veía una foto de Santo Domingo, de la patria de Key, en la cual cuando nosotros aquí estábamos diciendo que no pasaba nada, tal, no sé qué, nadie había hecho nada, ya estaban en los aeropuertos con mascarilla. Digo, demonio, ¿y cómo somos nosotros tan burros que no estamos haciendo lo mismo? Y ahí estaba todo el mundo con la mascarilla puesta ya, que tú lo sabes, también, a ver. Hey. ¿Perdón? Sí, sí, no, la verdad que sí, es triste ver que se nos adelantaron, cuando siempre dicen que venimos de un país, pues, de gente, pues, pobre y de pocos recursos y todo eso, pero sin embargo, son los que primeramente nos dan los ejemplos. Claro. Oye, contarme, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo? Hacerme un breve resumen de 2 minutos. Mira, 2 minutos intentos, no tenemos más. Otra cosita que... Y volvemos a empezar. No, una de las cositas que yo creo que también esto tenía que cambiar, por ejemplo, yo, que me dedico en el mundo de la moda, Verónica, obviamente, aparte de que hemos hecho un desfile juntas para L'Oréal y todo eso, pero Verónica es una empresaria que se dedica pues a la hostelería y todas esas cosas. Yo que me dedico a la moda, lo veo, por un lado, muy bien, es mi opinión, libre, de que ahora la moda vendrá de otra manera. Para mí, el descontrol que había de comprarse ropa, de la competencia, de que si yo tengo, de que si no tengo, los niños, nosotros mismos los padres, porque me incluyo, porque tengo 3 hijos, que si mamá yo quiero usar esto que es de moda y que me lo compres, que cuesta un pastón y una cosa, y a veces, y eso hace mucho conflicto también entre los niños en el colegio, algunos que pueden, otros que no pueden darse ese lujo, entonces siempre andan con esa competencia. Yo creo que al pasar esto y al caer un poco y bajar los precios de las marcas y de todo eso, es un gran bien. Lo que va a hacer es precisamente de que todas las personas tengamos la asequible a comprarnos aquello que está de moda y a un precio normal. Lo cual, ¿qué va a hacer eso? Pues habrá menos egoísmo, menos ego, menos que si yo tengo, que si tú no tienes. Porque ahora yo creo que la moda se va a concentrar a hacer cosas que podamos usar en realidad. Porque había un descontrol. Ya no se sabía qué era la moda, ya no se sabía si ponerte esto, lo otro, todo valía. La cosa era consumir. Esa es la idea, consumir. Entonces, y más con el mundo online, que con un... Yo veo a mi hija que hace así, se lo compra, llega a casa y me dice, ¡ay, qué horror! Digo, ¿para qué te lo compras? Yo ahora le estaba diciendo, a ver, Claudia, haz una limpieza de tu armario, ve lo que te pones, lo que no compres por comprar. Pero es que es tan fácil, es un peligro hacer así y comprar, es peligrosísimo. Pero encima, eso lo mismo que dice del armario. Yo ahora en el armario, cosa que tenía vieja, le he pegado cosas, lo he cortado, le he hecho un diseño. O sea, reformar vuestra propia ropa, convertiros en diseñadoras. Que todo sí, yo también he hecho limpieza de armario y me he dado cuenta que tengo más de lo que me puedo poner en todo el año. No pienso comprar nada. Y encima, este mes
he tirado de la misma ropa, digo, pero toda esta ropa ni la he, vamos, que la he hecho así para quitarle el polvo, ni la he tocado. Pues eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, reformar, transformar lo que tenemos. Y lo otro, regalarlo y no tener tanto ese consumo de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. No, no, porque es malo para la mente. Y además, tú sabes que yo... Tú que entiendes de moda, la ropa para el, que tú que entiendes de ropa y de telas, la ropa que tiramos para el medio ambiente es un problema también. Es lo que estoy diciendo, pero ¿por qué? Porque cada día es lo que nos están inculcando y lo que nos están metiendo, comprar y comprar y comprar y comprar. Ok, tenemos que cortar aquí, que se nos va a cortar, o sea, el zoom este hace puff y se acaba. Entonces hay que cortar. Mariano, vamos a tener que hacer otro programa con más tiempo. Volvemos ahora mismo a la siguiente parte, pero ya con el zoom con más tiempo. Ya, pero allá mismo, no se vaya. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista.
la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Tercera parte, estábamos hablando aquí de que se va a quedar corta y habrá que volver otra vez, yo con melenas como ella, como decía antes, y al ritmo que crece. Oye, contadme cómo estáis actuando profesionalmente. Tú, Kay, hablabas de cómo están actuando el tema de las agencias, ¿no? Sí, como te dije antes, esto también nos ha servido para crear. Entonces, las agencias están ahora mismo funcionando de una manera bastante eficaz, bastante buena, porque lo que están haciendo es nos mandan los castings a casa, lo cual anteriormente tenías que irte y estar con 500 personas, esperar tu turno, que entraras, claro. Y eso, hacer tu casting. Ahora te mandan el casting a casa, tú misma te haces la presentación y las pautas que te mandan a hacer, y luego cuando, si te eligen para hacer el comercial, pues tú misma haces el comercial, ellos mismos te dan las herramientas para que tú te grabes en tu casa y ya ellos hacen el resto. La verdad que me parece bastante cómodo, sí, para que tú veas cómo esto nos está llevando a que otra vez utilicemos el coco. Sí, es un cambio, ¿verdad? Exactamente, porque habíamos perdido muchísimo de eso. Okay, entonces entiendo que las agencias, el dineral que se sacaban, las agencias que hacían el anuncio, acabará desapareciendo y se abaratará muchísimo el producto, porque ya me contarás. Se te corta, Verónica. Que se va a abaratar mucho el producto, porque las cámaras, el material, lo que es la grabación, que es lo más caro, eso lo habéis eliminado en el camino, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo que están haciendo ahora, con esos recursos es lo que están haciendo ahora mismo. Ya luego después me imagino que ya cambiará la cosa, pero sí, en lo que se van a ahorrar es el tiempo de las personas y la acumulación de gente, porque yo creo que después de esto nada será igual. Seguirán los mismos miedos, al menos que no venga una vacuna. Pero yo siempre digo que aparte de que venga esa vacuna y todo eso, otras cosas vendrán, Verónica. Otras cosas vendrán. Verónica lo estaba diciendo, ¿verdad? Estaba contando lo de Bill Gates. Cuéntanos, a ver, que habías hablado con unos amigos. Ayer hablando con unos amigos decían, bueno, yo me vi un vídeo del 2015, de esos de TED, que Bill Gates decía que sacaba una foto de la bomba atómica y de un virus, y decía que al humano no le matará la bomba atómica, sino que será un virus, una pandemia. Exactamente. Entonces él hacía tiempo ya que estaba con su dinero invirtiendo en empresas para estudiar otros coronavirus que ha habido, ¿no? Y entonces estaban muy adelantados cuando ha llegado este, y dicen que en septiembre lo tienen. Se le va cortando, Verónica. Sí, se le va cortando. Que en septiembre lo tienen. Tendrían la vacuna en septiembre. Pero otra cosa vendrá, lo cual ellos seguirán, lo que están haciendo todas estas compañías es educándonos para que en caso de que volvamos a tener un confirmamiento o de que nos contagiemos con otras personas, pues tratarán de lo menos posible de que tengamos contacto con la gente. Por eso, por lo menos, los castings y todo eso que antes teníamos que desplazarnos, lo estamos haciendo en casa. Luego, si hay una producción grande, pues me imagino que la haremos en un estudio,
pero ya con medidas y todo lo que corresponde para evitar un contagio. Es lo que, pero nos están educando ahora mismo que lo menos posible que tengamos que ir y desplazarnos es lo que están ahora mismo tomando medidas. Oye, Verónica, y el tema del turismo de Maldivas, que tú tienes un negocio allí con barcos, además de madera, recuerdo. No, Verónica se nos ha ido. Se ve una imagen en la cual Verónica se va. Turismo... No, porque como me decís que me oís mal, he abierto la puerta para ver si entra el wifi. Que, a ver, el turismo es lo que más preocupa en España. Lo más preocupante en España, porque se necesitan 80 millones de turistas. Se te corta, Verónica. Sí, qué pena. Ahí, ahí. ¿Ahora? ¿Me oís ahora? Ey, qué pena, no oímos bien a Verónica. No sé qué le está pasando, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, Verónica corrige lo que le está pasando. Te voy a mostrar una de las cositas que yo he hecho, que me parece, por ejemplo, yo ahora, que siempre me ha gustado, es uno de mis sueños, pues hacer mi propia colección como modelo. Porque cada modelo siempre pasa una segunda fase de su vida, cantante, que también lo soy, pero en este caso ahora me he inspirado más por lo que estábamos contando antes, que es remodelar la ropa. Esta es una chaqueta antigua mía, y yo lo que he hecho es que le he pegado todos estos parches. Mira qué bonito. Una torera que le he pegado todos estos parches. Y mira lo más curioso, si te das cuenta, mira la percha. La percha es ecológica. Ah, bueno, mira. La percha es ecológica. Lo cual yo creo que los diseñadores ahora mismo pues van a optar por prendas que sean más duraderas y que sean un poquito más para el ambiente, el medio ambiente, que perjudiquemos menos el medio ambiente. Lo cual, aquí tenemos una chaqueta con su percha ecológica y unos decorativos que yo le he hecho. Fíjate qué bonito. Si no tiene 25 años, una artista. 25 años y mira cómo la he restaurado, ¿eh? ¿Eh? Mira eso. Ese es mi tiempo que yo he dedicado y como muchas cosas más que voy a restaurar. Impresionante, de verdad. Por eso te digo. No me sí. Ahí se te ve muy bien. El cambio ha venido muy bien y se te ve muy bien ahora. Oye, lo de Maldivas, cuéntanoslo. ¿Cómo estás llevando el tema del turismo? ¿Va a haber turismo este año con vosotros en Maldivas? ¿Me oís? ¿O ahora? Sí, muy bien. Ah, vale, no, que digo que el turismo es muy preocupante porque necesitamos 80 millones de turistas y vamos a tener solamente a los españoles. Entonces, creo que ahí vamos a sufrir bastante con el turismo. En mi caso, pues bueno, tengo suerte porque en realidad te vas a un barco aislado en medio del mar y a un país donde no ha habido infectados, con lo cual es el momento de viajar a Maldivas. Entonces, bueno, algún cliente tengo, pero ahora tienen que ver si les dejan salir de España y coger un avión. ¿Cuándo? ¿Sale? Dejarán, pero el tema es cuándo, ¿no? Hablan en octubre, claro, en noviembre. Estamos esperando que tengan aviones, porque ellos, hay gente que me ha pedido presupuesto, ahí está dado, sobre todo varias familias, pero claro, les dejarán salir, nos dejarán ir al extranjero, aunque te voy a decir otra cosa, yo soy, en este año y el que viene, de consumir viajes y todo en España. Mira que yo soy de viajar, ¿eh? Eso es. Yo soy de viajar y conocer mundo, pero estos dos años yo me quedo en vez de en casa en España. De acuerdo contigo. Oye, ¿cómo llevas lo del golf, Verónica? ¿Cómo llevas lo del golf? Que se viene encima ya. Viene encima ya. Bueno, como he dicho antes que tengo un pequeño jardín, me he puesto un palo de esquiar con un cabo naranja de montaña y entonces solamente puedo aprochar, así que creo que cuando vaya al campo voy a aprochar, voy a salir aprochando, voy a llegar aprochando, y en vez de patear voy a aprochar, porque es lo que mejor se... Yo estoy seguro que voy a jugar de maravilla, porque va a ser dos meses sin jugar, y entonces todos los vicios que tienes desaparecen y jugar bien, suele ser así. Todos en las mismas condiciones, aunque tengo un montón de amigos que se han comprado online la red está para hacer swing, ¿no? Pero bueno, yo no me la he comprado, la verdad. Digo, venga, aprovechar que es el golpe para mí más certero. Y bueno,
Pues así estamos. Y además el director nos manda fotos del campo. Otra cosa que hay que decir, ¿cómo somos de destroyer los humanos? O sea, ¿cómo destrozamos todo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo de bonito? Yo que paseo al perro, ya no tengo senderos para ir porque está todo... Somos un poco destrozables, ¿eh? Sí, efectivamente. Los vídeos esos en que los elefantes van por el medio de las ciudades y cosas por el estilo, cada vez están sorprendiendo más, ¿no? Yo aquí voy hasta con miedo porque como sé que hay zorros y ¿cómo se llama? Jabalís y tal, digo, bueno, es que ahora están, ellos son los dueños del bosque, no yo. Entonces voy un poco acojonadilla. Oye, estamos fuera de tiempo, así que... Mariano, ¿no he dicho la página de Yates Maldivas? Por si alguien pues ya lo podías haber dicho y además te la pondré al principio para que así que... No, porque es verdad que ya pues a viajar primero en España, eso está claro, pero el que quiera irse fuera... creo que es un destino muy seguro porque no ha habido coronavirus y porque estás en un barco que llevan estos 2 meses arreglándolo, o sea que están más limpios y más nuevos que nunca. Bueno, perdí la página que te queda media. Ah, yatesmaldivas.com. Hace publicidad mejor de mis cosas, Kay, que yo. Qué desastre. Mario, lo que vas a tener que hacer, tú te lo digo yo todo. Encantado, ¿no? Encantado, porque la verdad es que me he divertido mucho con vosotras y además yo creo que como todo va cambiando y tenemos unas expectativas acerca de lo que va a pasar, de lo que venga, tal, yo creo que esas expectativas van a ser completamente distintas a lo que nos vamos a encontrar, ni para bien ni para mal, sino distintas. Entonces quizá deberíamos volver dentro de 3 semanas o 4 semanas, si os apetece, ver cuál es la situación y cuál es la realidad. La nueva realidad, que dice el presidente, que no sé cuál es. Mira, yo para resumir te diré que pienso seguir con la energía positiva, mi mente llevándola todo el rato a la luz y a lo positivo, dándole al coco, como dice Kay, para reinventarnos todo el rato, así estamos en esta casa, todo el rato viendo posibilidades, la pena es que caerán muchas empresas, otras las cogerán, otras saldrán nuevas... van a pasar muchas cosas, pero como nuestra mente no esté fuerte, positiva y dándole al coco a la acción, eso es, no pienses en el presente de lo que vas a pasar, sino concéntrate en lo que puedas hacer hoy, ahora, en este momento, es lo que te va a valer, tanto para lo que viene y para ti misma en lo que estás haciendo hoy, porque lo que necesitas es tener imaginación, creación y confianza y entusiasmo. Ahora, eso es lo que te va a llevar. Okay, sobre todo salir de este confinamiento sano, porque si salimos depresivos, sano, con fuertes, ansiedad, fuertes, claro, fuertes, o sea, que todo te pille fuertes en el mejor momento, ¿no? Cuando te quedas sin trabajo, te cogen cuando estás en el mejor momento, no cuando te has hundido. Entonces es una lucha con tu mente para que esto no nos lleve al peor sitio desde el que empezar de cero, no. Nosotros para que nos reinventemos. Para que nos reinventemos, para que seamos frente a todo, para que si viene el otro, pues ya estamos, ya tenemos lo principal, ya sabemos por lo que hemos pasado, ya sabemos que podemos con más. Y siempre, siempre tomando las medidas, porque una de las cosas que yo creo es que después que salgamos de todo esto, es la única forma de mantener una estabilidad y es que tomemos medidas. Tomemos que no nos volvamos locos y que sigamos pues respetuosos con los demás, ser respetuosos de los demás. Yo creo que sí, yo creo que eso lo vamos a tener. Vamos a considerar bastante las personas que tenemos al lado, la vamos a tratar mucho mejor. Ya ha pasado, okay, eso ha pasado porque mira, a mí me han mandado cosas, por ejemplo, el otro día comimos cochinillo, me lo regaló un amigo. Yo lo probé, se lo envié a todos mis contactos y es un restaurante de Arévalo que se había quedado parado y se ha reinventado y entonces te manda un cochinillo impresionante. Tú me mandaste lo de la carne, yo se lo mandé a las amigas. Es todo el mundo ayudar a las empresas que se han quedado paradas y se han reinventado. Y eso es muy bonito. Eso es. Yo creo que eso es lo que va a pasar, que unos a otros nos vamos a ayudar y que nos manden todas esas semillitas que tienen guardadas en esos centros de investigación para que tengamos cada uno una bolsita y la podemos cultivar en nuestros jardines y así nos podemos pasar uno con otro los alimentos por la ventana. Bueno, vamos a ver cómo va la vida. Yo la verdad es que he de deciros que hay oportunidades, yo las veo muy claras. Soy empresario desde hace 30 años, estoy haciendo un plan de contingencia, continuidad y de desarrollo de la empresa
para los próximos años y meses, y una de las cosas que he contemplado es contratar gente a partir de septiembre. Entonces, es que lo hay, o sea, hay, y además todo esto tiene que ser así. Hay que cambiar, no podremos hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero vamos a hacer cosas distintas que van a generar el mismo negocio o más. Es que es así. Mira, lo que acabas de decir del cochinillo, ¿no? Un ejemplo grande eres tú, Mariano, que vienes por el tamaño, un mundo totalmente diferente. Lo que pasa es que tú lo has hecho ya antes, y creo que lo que va a pasar con grandes empresarios ahora que se van a reinventar y que a lo mejor muchos de ellos, cosas que estaban haciendo antes, no la van a hacer y se van a dedicar a otra cosa, pues se van a tener que reinventar, que es lo que has hecho tú. Porque, sí. Como tengo entendido tú anteriormente, pues te dedicabas totalmente a algo diferente a lo que estás haciendo ahora. Pues mira, Vida distinta. Exactamente, pues así yo creo que también habrá muchísimos empresarios que vengan de grandes cadenas y que puedan reinvertirse, pero que siempre sea para algo mejor. Yo creo que, y tener presente lo que habéis dicho las dos, tener presente a los demás, que creo que si con un poco de suerte todo esto va a generar que volvamos a tener presente a los demás. Hay gente que siempre hemos tenido presente a los demás, pero la mayoría no. Y yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no? Yo creo que poco a poco lo vamos a lograr. Bueno, ha quedado un mensaje positivo, que era lo que queríamos. Despediros, vuestro, un minuto cada una, y yo ya. Verónica, que te quiero, corazón, y que mañana pido la segunda ronda de Häagen-Dazs. Oye, que confiemos que me cuesta hacer ejercicio dos veces al día. Mándame un angelito, ¿qué? Mándame algún angelito. Tú eres un angelito ya, cariño. Tú eres un angelito. Ya tú brillas. Tú brillas por ti sola. Tienes una aura preciosa. Te quiero, amor. Ganas de veros. Igualmente, corazón. Te mando muchos besos. Bueno, está visto que a mí no, ni me quieren, ni soy un angelito. Nada, Mariano, por que no te adoramos. Que si no se lo hubiera sido posible, por favor. Que tú eres el protagonista de esto. De unir personas tan bonitas como Verónica y yo. O sea, tú eres el responsable. Que es una buena obra la que estás haciendo, porque sé que lo haces de corazón y porque te gusta y porque lo disfrutas. Te has ganado una cerveza cuando te la pueda pagar en algún momento. Gracias, Mariano, y cuidaros mucho tu familia y recuperaros ya bien, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con este humor y estas ganas, evidentemente nos recuperaremos muy pronto, si Dios quiere. Evidentemente, si Dios quiere, yo eso lo tengo claro. Cuidaros mucho, besos, dar besos a la audiencia, que tengo dos señoras guapísimas. Que sé que hay muchos amigos del golf. Así es, así es. Estas señoras volverán cuando quieran, hablarán de lo que quieran y comentarán lo que ellas les dé la gana, como siempre. Y gracias a Dios será muy pronto. Y yo volveré dentro de dos días y gracias por estar ahí. Hasta pronto, chao, chao. I'm ready. I'm ready too. Vale. Si no caben por Mariano, salud. Yo tengo gotitas, no lo he bebido. Oye, cómprale el diamante a tu mujer, que está buenísimo. ¿Eh? Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio?
aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.